a todos, un martes más, aquí estamos en el decreto nuestro de cada día para comentar la actualidad de la semana. Hola, buenas noches, José Luis, desde Navarra, ¿qué tal? Buenas noches, Gabón, buenas noches. ¿Cómo andamos por Navarra? ¿Cómo vais? Un poco al alza, pero bueno, eso era previsto, porque claro, con el tema de... Cada vez que hacemos algún tipo de rebaja, por mínima que sea, en las medidas, viene luego el repunte. Es que yo no, en fin, yo no sé cómo la gente no se entera ya de una puñetera vez, pero bueno. Pero bueno, es lo que hay. Vamos a hacer. ¿Qué tal, Gerardo, nuestro querido asturiano? ¿Cómo va todo por Asturias? Pues aquí, de momento, vamos intentando mantener la curva de esta tercera ola. De momento, vamos manteniendo los datos. Por ejemplo, este fin de semana, después de casi 2 meses, fue la más baja con 61 contagios. Hoy hemos subido a 115, 116, no estoy seguro ahora mismo, pero más o menos mantenemos un mismo nivel. No somos capaces de bajar esa curva, pero bueno. Y quería hacer una pequeña reflexión, si me permitís, que bueno, que hoy estuve por Gijón dando un paseo por la playa. Y vi cómo la gente llevaba su mascarilla, sus temas, ¿no? Y yo creo que nos han quitado la sonrisa, nos han quitado el rostro, pero yo creo que si remamos todos juntos en la misma dirección, lo vamos a conseguir. Así que nada. ¿Qué le pasa a esto hoy? Hola, buenas noches. ¿Viene de misa o algo? ¿Qué le pasa a este hombre hoy? Que lo pasa, está enamorado o algo. ¿Ves? Tiene cara de enamorado. Ve aquí, todos en la misma dirección. Saldremos adelante. ¿Pero qué dices, tío? Qué mala perdón, eres, ¿eh? Perdón por el retraso, bueno. Perdón, pero es que vengo como cinco de Barcelona y acabo de llegar. Nuria, ¿qué? ¿Se habrá ido de Sidriñas? ¿Se habrá ido de Sidriñas? No. Se lo enseñan, sí. Perdonadme el retraso. Buenas noches a todos. Por aquí, por Tarragona, es una provincia que nunca nadie mira. O sea, bien. De hecho, fíjate si no la mira nunca nadie, que hoy en el plan masivo de vacunación que ha presentado la Generalitat, plan masivo de vacunación sin vacuna, tiene todos los centros de vacunación determinados, excepto el del Camp de Tarragona, que ha dicho que un lugar por determinar. O sea, fíjate tú si estamos en los planes del gobierno. Así que, nada. Aquí nada, aquí en la Costa Dorada, pues imaginaos este fin de semana, primer fin de semana en que la gente se pudo mover, pues esto fue llenazo absoluto, lleno total, lleno pero lleno de gente de segunda residencia, pero no solo de Cataluña, ¿eh? Aquí había gente sobre todo, que es lo que más tenemos aquí, segunda residencia, de gente de Zaragoza, de gente de Pamplona. Aquí tenemos tanta gente de Pamplona que aquí vende el diario de Navarra en los estancos, imagínate. O sea, aquí tenemos tapellas, o sea, segunda residencia de mucha gente. Es verdad. Y entonces esto está petado de todo el mundo. De hecho, ya muchísima gente se ha quedado, sobre todo la gente más mayor. Y esperamos una invasión de cara al viernes. Y ya está. Doy fe de lo de Tarragona porque... Mi padre y su pareja tienen segunda residencia en San Pera de Ribas, cerquita, y este fin de semana han ido a ver, entre otras cosas, a ver si su casa seguía entera, bueno, lo típico que nadie se haya entrado, y me comentaban que el domingo, aprovechando que hizo un día maravilloso, se fueron a dar un paseo por Sitges, que está cerca, y intentaron tomarse algo, hacer el vermú, la terraza... Mi padre me dijo literalmente, misión imposible. Ah, aquí sí, porque hay millones de bares, ¿sabes? Pero bueno. En Sitges estaba a reventar. Aparte están en Sitges con el tema de la Feria de la Tapa, bueno, el pincho pote sí, que se le llama en Euskadi y demás. Este año en lugar de con tapa lo han hecho con raciones. Está, la verdad, es que muy bien pensado, para, pues, sobre todo para que la restauración suba. Pues nada, ya quedaba yo por decir que aquí en Badalona pues seguimos a lo nuestro. No se vacuna mucho porque es que no hay vacunas. El miércoles no se vacuna nadie, de hecho. En más, se han vuelto a perder 70.000 dosis por ahí. Otras 70.000. Que no saben dónde están. Uno puede perder en su casa, yo qué sé, lo típico, los que llevamos gafas, ¿dónde las he dejado? Las tengo puestas, ¿verdad? Oye, cada uno pierde lo que puede. Qué pena. Y los datos, pues los de hoy los tengo a nivel Cataluña. Hemos tenido 1.211 contagios, 26 fallecidos,
Tenemos 1.402 hospitalizados, 29 menos que ayer, de los cuales 416 en UCI, 5 más que ayer, eso sí. La velocidad de propagación está en el 1,08 y la incidencia acumulada ha subido en 3 puntos y nos hemos puesto ya en 193, la acumulada de 14 días. Antes de entrar en directo, oía la rueda de prensa que ha dado la señora Angela Merkel, que me ha encantado, a las 3 de la mañana, aquí no sale Pedro Sánchez, a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana, ¿por qué ha salido a las 3 de la mañana? No me lo preguntes. 12 horas de la reunión. Ha salido cuando ha acabado la reunión la señora. Sí, sí, pero era a las 3 de la mañana. Aquí el Pedro Sánchez ni acaba la reunión a las 3 de la mañana, ni sale a esas horas. Ah, va a acabar a las 3 de la mañana. José Luis, ¿querías decir algo? No, quería decir que hoy, por ejemplo, yo estoy, ya sabéis que yo pienso que los políticos que tenemos son unos chichiflauticos, todos, en general. El único que me genera un cierto respeto es Urcullu. No, pero por ejemplo, María Chivite, con la que tengo una muy buena relación, pues la conozco hace muchos años. Hoy, yo no sé si son tontos o lo parecen. Hoy salía en la prensa diciendo... si habrá cambio a más restricciones, a más, si los datos hospitalarios son peores. Sí. Y lo dice precisamente hoy, que yo tengo apuntado los datos que había el día que decidió rebajar las medidas, hacerlas más flexibles, y hoy tenemos el doble de ingresos, bastante, bastante más de UCIs y casi el triple de infectados. O sea, chavala, antes de hablar, mira los datos. O sea, digo, para que nadie te ponga colorado, porque luego se lo pongo yo en las redes y me dice que soy un desagradable, que joder, que siempre voy a por ella. Dice que eres un desagradable, qué mal rollo de tía. Tú no eres un desagradable. Claro. Porque le meto caña, joder, porque le meto caña cuando tengo que meterla. Pero bueno. Y es de los míos, pero hay que decirlo incluso a los míos también. Una vergüenza. Bueno, me gusta el de Asturias. Un temita, pues, ahora que has dicho, José Luis, lo de Navarra, aquí han salido esta tarde la señora Besgé y el señor Gimón a comunicar que, dado que los datos han empeorado un poco, tampoco estamos aquí empeorando aquello hoy, pero que lo de rebajar las medidas para abrir la restauración de noche, en el turno de cenas, de momento va a tener que esperar en vista del repunte de casos que... Pues sería la hostia que rebajara. Sería pero hasta ya lo que estaba previsto, ¿eh? Sí, sí. O sea, pero da lo mismo porque la gente... O sea, si ese es el planteamiento, te aseguro yo a ti que la gente se contagia igual yendo a comer que yendo a cenar, ¿eh? Y los restaurantes yendo a comer están llenos. Entonces, ese no es el planteamiento. Aquí yo ya tengo muy claro que hace muchos días que se decidió que cayera quien cayera, iban a abrir para Semana Santa. Y van a mantener abierto, caiga quien caiga, Semana Santa. Porque tal y como ha actuado el gobierno de la Generalitat, en cualquier otra semana, si la semana que viene no fuera Semana Santa, esta semana hubiera habido más restricciones. Pero déjame muy brevemente, antes de Gerardo. Mira, yo, que tengo sentido común, que es el menos común de los sentidos, que desde luego en los políticos de hoy en día no existe el sentido común, yo digo, vamos a ver, si tú estás cerrando los bares a las 9 y pones el límite de toque de 20 queda a las 11 de la noche, ¿no sería más lógico acompasar un poco lo del cierre de bares con un margen y ponerlo a las 10 para evitar 2 horas de margen donde la gente no tiene dónde ir y bueno, lo más normal es que se junten? Bueno, aquí tenemos los bares cerrados a las 5 de la tarde. Es que aquí cierra a las 5. ¿No sería más lógico hacer eso? Claro, a las 5, pero hay abierto ahora porque antes cerraban a las 3 y media. Claro, es que ustedes no saben cómo estamos aquí. Aquí el toque de queda es a las 10 desde el primer día. Y los bares cerraron a las 3:30, luego a las 4:30 y ahora a las 5. O sea, aquí todo está cerrado a las 5. Lo único que están abiertos son las tiendas. Aquí la tienda se hace una semana. Eso lo hacen aquí y se monta la de Dios es Cristo. Pero así llevamos desde noviembre. Eso es impensable. Pero es que así... Claro, llevamos desde noviembre. Así desde noviembre.
Por eso la restauración ya, está como porque está. Los catalanes son los catalanes, pero aquí en Navarra y en Euskadi eso no lo permitiría. Pasamos así la Navidad nosotros. Sin la Navidad. Dios mío. Pero aquí bueno, la Navidad la pasamos con los restaurantes abiertos de 1 a 3:30. Pues, bueno, cada día o cada semana están saliendo míticos restaurantes conocidísimos en los que seguro, José Luis, que tú si no has estado, conoces gente que haya estado, que están cerrando porque no lo aguantan. Porque es que solo pueden dar hasta las 5 de la tarde. Y aún así tienen suerte de que como la gente no podemos hacer otra cosa que quedarnos en nuestra comunidad o en nuestra ciudad hasta hace muy poco... No sé, a Nuria a lo mejor se le ha metido un gato en el armario. El tema sí es que claro, a la hora de la comida, los fines de semana, salimos. ¿Por qué? Porque no podíamos hacer nada. Mira, el otro día, un ejemplo rápido, que voy a comer con una amiga que veo cada 2 meses o cada 3 o cuando hemos podido. Fuimos a comer aquí al lado de casa, al lado del despacho de Nuria. Y me decía, ¿no hacen nada por Semana Santa? Digo, mira, Javier se ha quitado los días y tal. Dice, hombre, ¿te puedes mover en Cataluña? Dice, una casa rural, no sé. Y le digo, es que para cogerme una casa rural o un hotel y que a las 5 de la tarde ya no me pueda ni ir a tomar un café, ni visitar nada, ni ver nada, y tenerme que encerrar a las 10 de la noche, pues oye, ¿qué quieres que te diga? Me quedo los 4 días en mi casa y ya me iré a comer por aquí o por donde me apetezca. Vale, tenéis suerte, ahora os comento. Nosotros aquí cerramos a las 8, ¿vale? Todo tiene que estar cerrado a las 8, menos centros comerciales, pero lo que es el centro comercial para la alimentación y demás. Que eso esté hasta las 9, ¿vale? Los centros comerciales hasta las 9, solamente lo que es las tiendas de alimentación y lo demás, todo, cafeterías, bares, tiendas, todo a las 8 tiene que estar cerrado. Aquí ahora no están abiertos los hoteles tampoco. No están abiertos los hoteles, ni hoteles, ni casas rurales, ojo, ni camping, ni los camping. Gente que tiene su segunda residencia en un camping, vale, no saben por qué se pueden ir a Llanes, por ejemplo, que tengan una casa en Llanes, pero no se puedan ir a Celorio porque tienen la caravana en Celorio, porque el Principado dice que los camping no los abre. Pero es que... José Luis, te lo envuelvo para regalo, si quieres, cuando quieras, ¿vale? No, pues envuélvemelo, porque te voy a decir una cosa. Si dejas abiertos los hoteles, ¿qué es lo que va a pasar en Semana Santa en Valencia, en Baleares? Bueno, en Baleares no, porque quieren avión, pero en el Levante, en todo lo que es Levante y tal, se te van a llenar de madrileños que se van a escapar. Vale, pero ahí está la responsabilidad del dueño del hotel. Si a tú al del hotel le dices, bueno, yo te dejo que abras solamente para asturianos, pues sin ningún problema, los asturianos tal. Pero es que ahora hay algunos hoteles aquí en Asturias que solamente están abiertos para gente que viene de fuera de Asturias por trabajo, ¿vale? Bueno, te pongo un ejemplo. Sí, dime. Mis compañeros que viajan en los trenes, cuando estuvieron cerrados todos los hoteles en pleno estado de alarma, incluso en algunas ciudades dejaron puntualmente, bueno, tenían que haber hoteles habilitados, ya no, gente transportista, compañeros míos de trenes, azafatas de... Bueno, pues para gente que curra. Que curra, claro. Y además en curros esenciales. Me consta que son los que están ocupando hoteles y han tenido que hacer la empresa virguerías de, bueno, pues ahora este hotel, ahora este otro de... Pero pues eso es una cosa, Emma. Los listados semanales de los hoteles abiertos en las ciudades. Y ahora, por ejemplo, en Asturias... tenemos dormidas, y no quiero mentir, creo que en Gijón, sí, la dormida de Asturias es en Gijón, correcto. Por lo menos la de... Yo, por ejemplo, sé que, por ejemplo, la serie que yo estuvieron en Avilés y en un hotel en Gijón. Sé que cuando vino la película hasta que se grabó de Santiago Segura, creo que se habían quedado en Avilés. Te quiero decir, pero lo que yo no veo, vale, lo que yo no veo lógico, es que yo me quiera ir de casa rural, vale, que no estoy saliendo de Asturias, vale, me quiero ir a Llanes, a Cangas de Narcea, a Cangas de Onís, me quiero ir a cualquier lado de Asturias a relajarme a la montaña y no puedo. Pero vamos a ver, si las Baleares pueden admitir turismo extranjero pero no admiten turismo español, todo esto es un despropósito absoluto. Todo esto es un despropósito absoluto, sobre todo sin vacunas. O sea, yo lo que no puedo entender es que estemos así. Bueno, sí lo puedo entender, porque aquí no hay nadie que ponga un duro encima de la mesa, pero sin vacunas. Hoy estaba viendo una noticia que decía que
el SEPE ha dicho hoy que ve imposible que la gente no sufra retrasos en los pagos de sus prestaciones por el tema del hackeo. No sé, o sea, es por eso por lo que tenemos que abrir, porque si no la gente, ¿qué va a hacer? Creo que era el presidente, diría, no quiero mentir, pero no sé si ha sido de la Comunidad Autónoma de Murcia, es que no, he pillado la noticia, no estaba delante de la tele, no he podido saber quién era la persona que hablaba, ha comentado que es que se abría al turismo extranjero y no al nacional, porque el turismo extranjero iba a dinamizar la economía porque se gasta más que los... Pero que los extranjeros, no, Francia, no, no, Alemania, no, no, y demás no tienen el número de contagios disparadísimo. No, lo único que van a dinamizar son las UCI de los hoteles, de los hospitales. Que no es por eso. Que el problema está que tenemos un pacto en la Unión Europea que se llama el espacio Schengen. Sí, estoy de acuerdo. Que eso hay que cumplirlo sí o sí, salvo que lo cambies para lo que hay que hacer una cumbre europea. Joder, Luis, tú no te puedes ir este fin de semana de hacer pasarte el fin de semana en Berlín. Solo puedes ir a Berlín por trabajo. No, sí puedes. Sí, se puede. Sí, lo ha dicho hoy. Claro. Lo ha dicho hoy. Tú te puedes ir de vacaciones. De vacaciones con la PCR. Merkel ha dicho hoy, que le he visto ahora mismo en la tele. Recomiendo que no se salga de Alemania. ¿Por qué dice recomiendo? Porque no puede prohibir. Porque el espacio Schengen está activado. Y por tanto, cualquier europeo tiene el derecho de moverse por la Unión Europea como quiera. Entonces, cualquier madrileño puede moverse por toda España también como le dé la gana, porque también es espacio Schengen. No. Hombre, no, y tanto que sí. Por supuesto. Joder, claro que sí. Pero también es espacio Schengen. Pero mira, en España, por ejemplo, eso que decía la picaresca, dice, yo me quiero ir a Barcelona, de Madrid, y me voy de Madrid a París y de París a Barcelona. Nanay, mentira. Como te pillen, te meten. Por ejemplo, en Inglaterra han puesto 15.000 libras, que son 5.500 euros de multa a aquel que le pillen haciendo eso. O sea, vacilando con el tema de sal. O sea, que no es ninguna broma. Ojo lo que ha dicho también la broma. La Merkel ha dicho... Dime lo que ha dicho Ángela. A las 3 de la mañana han puesto cómo está la incidencia, he visto la Sexta y han puesto la comparativa España-Alemania, ¿ok? En Alemania, aquí estamos en una incidencia de 129 y en Alemania están en 199, no vayáis a pensar que están en 300 ni en nada. Pero como la variante británica es muy, muy virulenta, según ha dicho la señora Merkel, ella desaconseja no irse de vacaciones. Primero, no lo puede prohibir, entre otras cosas, porque la mitad ya se han pirado. Eso para empezar. Pero les obligan a PCR y si vienen de países con una incidencia superior a no sé qué, a cuarentena obligatoria en su casa. Correcto. Si bien es cierto que ha cerrado, ¿qué pasa? Que ha cerrado restauración, comercio, ha prohibido reuniones... Mientras las reuniones en familia solo pueden ser del grupo de convivencia más una persona. Como aquí en España. ¿Como aquí? No, aquí no hay más una persona, por lo menos en Cataluña. No. Como aquí en España, a partir del viernes. Del viernes al día 8 de abril. Nosotros estamos en el grupo Bumboya desde noviembre también. Así que nosotros no podemos juntarnos con nadie. Podemos juntarnos con otra Bumboya. Hacerme caso. Una unidad convivencial. Una unidad convivencial. Que sí, pero que nosotros no nos hemos podido juntar, excepto ahora, nos hemos podido encontrar con otra unidad convivencial aquí llamada Bumboya o Burbuja. Ahora, antes tampoco. Y de hecho, solo te puedes mover por Cataluña con tu unidad convivencial. No te puedes ir. Ahora que se puede uno salir de la comarca, no puedes moverte de la comarca con tus colegas, para que me entienda la gente. Solo te puedes mover con quien vivas. Nuria y yo no podemos ir a ningún lado, porque no convivimos. ¿Eh? Lo que es indignante, cásate. Que tienes que casarte. No, hombre, entonces, pero eso. De todas maneras, han dicho, perdón, dime. No, nada, que voy a leer un segundín en el chat, ¿vale? Voy a saludar primero a Pablo. Que Pablo, no te vayas. Que Pablo, solo vengo a saludar a Emma y me voy. Así que no, por culo. Pablo, muy mal, que yo te defiendo. Nada, saludar a Galo y luego leer dos comentarios, uno de Galo, que dice que salió la noticia que tú te puedes ir a cualquier provincia de España, pero solo tienes que irte hasta Francia y cogerte un avión
No. Y volverte a... No, ¿sí puedes? Te ¿sí meten puedes? Un guantazo que te enteras y te pillan. No, no te lo no. pueden dar. Sí. ¿No te lo pueden dar? Y luego... No, no, y luego, que lo acaban de decir ahora mismo, hace un rato. O sea, y luego eso está en actividad prohibido, solar prohibidísimo. La actividad solar dice, pero en lo que hablábamos del pacto este de Schengen, o cómo se llama. Schengen. En el Schengen, vale, Schengen, es que Schengen. En inglés. Pero en Schengen, ese pacto, creo que es holandés lo de Schengen, pero bueno. El espacio Schengen. Pero en ese pacto hay un apartado que se dice que en caso de alguna emergencia se cierre fronteras. Sí, pero no sé, vamos sí. a ver, el espacio Schengen y el cierre de fronteras, y yo lo estudié en su momento cuando me saqué la licencia de tripulante, se refiere a otro tipo de emergencias. Más bien de emergencias de tipo... No, no, pero Emma, esto ya se ha cerrado las fronteras. En el primer confinamiento se ha cerrado la frontera, no se podía volar. Sí, pero lo que se ha cerrado fue el espacio aéreo, ¿eh? Pero es igual, tú no podías ir a ningún sitio, el espacio estaba cerrado. Cerrado. Y los países por emergencia sanitaria pueden cerrar su espacio. Eso es real. Eso es diferente. ¿Cierran el espacio aéreo? No, espacio aéreo es frontera, quiero decir. No, pueden incluso vetar a los europeos a que entren porque así se hizo en el primer confinamiento. Y eso es así, por una emergencia sanitaria. Pero ahora no se está haciendo. España no está vetando. De hecho, España vuelve a admitir viajeros del Reino Unido, que no los está admitiendo. No solamente del Reino Unido. Están poniendo en peligro. Yo no solamente a mi pueblo, a Madrid, sino a toda España, que la canalla esta de la Isabel Díaz Ayuso, pues tenga allí todos los franceses emborrachándose. Ojo, vamos a ver, José Luis. Y, noche, y luego tengan la poca vergüenza, la poca vergüenza de que sale Almeida hoy a decir que ha pedido al gobierno de la nación que le permita a la Policía Nacional colaborar con la Policía Municipal porque están desbordados. Oye, cachotontolaba, díselo a tu jefa, que es la que ha provocado esa irresponsabilidad que estamos metiendo aquí a media Europa, en Madrid, de cañas, que decía Pablo Iglesias, la van a meter en la cárcel. La van a meter en la cárcel no por lo que dice Pablo Iglesias, eso de levantar las alfombras, la van a meter por su gestión en la pandemia, porque está siendo criminal, es una gestión criminal. Ya está. Voy a puntualizar, José Luis. Dices que Ayuso tiene la culpa de que venga esta gente, vale. Espera un momento, Gerardo. Emma, vete preparando el vacunómetro. Gerardo, sigue. Vale, recordar que los aeropuertos españoles pertenecen a AENA, cosa que es del Ministerio de Fomento, ¿vale? Es decir, el gobierno de la nación... Si no quiere el gobierno de la nación, esa gente no es cierto, no. Pero ya, no, ¿verdad? Porque las Baleares hace ya mucho tiempo que pide PCR a todo el mundo para entrar. No, hace mucho tiempo. Creo que habla de cerrar el espacio aéreo. No, dígote que si el Ministerio de Fomento dice que no quiere que que vengan vuelos de Inglaterra eso sí, o de Alemania. Por supuesto. Se acabó, eso depende no del Ministerio de Fomento. En cualquier caso, dependerá del Consejo de Ministros, que para el caso... Ni Ayuso, ni Barbón, ni el Moreno, ninguno. Ministerio de Fomento, señores. Mira, hoy decía Revilla, además, fíjate que últimamente tengo discrepancias con Revilla, pero hoy lo que decía, lo que han pillado ahí en ese renuncio, yo creo que no era renuncio, que él sabía que le estaban grabando, a Revilla tiene toda la razón. Es una bomba de relojería en Madrid hoy en día. Es una bomba de relojería sanitaria y pandémica. O sea, el problema que tiene Madrid es que tiene la situación de los hospitales infinitamente peor que el resto del Estado. Es la comunidad, quitando Ceuta y Melilla, que son, como sabéis, son cuatro y el de la moto, es la comunidad autónoma de este país con peor índices en todo. Cuando digo en todo, es en todo. Ha tenido como entre un 30 y un 35% más de muertes que el resto del Estado. Entonces, ¿esa gente a quién tiene que reclamar? Ayuso, o sea, Ayuso ha provocado que Madrid tenga un tercio más de muertes que el resto del Estado. Voy a decirte una cosa referente a eso. Por el tema de las residencias, de la gestión que se hizo de las residencias en la primera ola de la pandemia, por lo menos aquí en Cataluña... También tiene el récord, sí, por 100.000 habitantes. Hubo una
la plataforma 5+1, que entrevistamos en esta casa, en DLV Radio, que se planteaba acciones legales contra la Generalitat por esa cuestión en concreto. Yo supongo que si alguien quiere plantear una acción legal por la gestión, lo podrá hacer. Entonces, sí. no es una cuestión que sea etérea. Pero será cuando acabe la pandemia y habrá un juicio de Nuremberg en versión de otro tipo, en otro lugar, de otro nombre, que juzgará a la gente que, como Isabel Díez Ayuso, ha provocado esta situación gravísima, porque no es para Madrid solo, porque ahora va a llegar Semana Santa y se van a escapar, porque no hay manera de controlar eso. Y van a llenar Levante, y van a llenar Extremadura, van a llevar Castilla y León, y van a provocar un incremento de la pandemia, no solo en Madrid, sino en todo el Estado. Voy a hacer un recuento de datos que nos pasan por aquí. Hoy ha habido 5.516 contagios, de los cuales 1.600 casi son de Madrid y 1.200 son de Cataluña. Tampoco hay tanta la diferencia. Y luego quería irme aquí a una noticia, que hay una pregunta que nos hace Natividad, que es muy buena pregunta, nos han venido el chat de YouTube, que dice, y así abrimos la mesa, que dice que ¿qué creéis que hará el gobierno el 9 de mayo cuando acabe el estado de alarma? Prorrogarlo. Por lo menos hasta junio. Prorrogarlo tendrá que tener el beneplácito del resto del Congreso, porque no lo puede tendrá. Prorrogar así. ¿Tú crees? Yo no lo creo, ¿eh? Bueno, lo tendrá, perdón, José Luis, no. Y te dejo. Lo tendrá en función, y te voy a ser muy clara, lo tendrá en función de lo que pase en las elecciones. Los resultados de Madrid. Exactamente, eso es otra cosa. El problema de Madrid es que esta señorita, que era señorita, ya ha roto con el novio. Pues, no me digas, pobre tío. Sí, ha roto con el novio. Es un triste, pero... Como la saga, o sea, Carbonero. Esta señorita ha provocado que eso que criticaba ella, primero en Euskadi, en Galicia, y luego después en Cataluña, se va a encontrar con una votación en plena cuarta ola. Porque en plena cuarta ola se van a hacer las elecciones del 4 de mayo. Tal y como vaticinan casi todos los que he escuchado, por no decir, vamos, José, a principios de mayo, cuarta ola. Eso es lo que dicen, eso es cierto. José Luis, ver allí. Porque no quiere poner ni EPIs, ¿eh? No quiere poner EPIs. Ha puesto como en Cataluña votación a los que están positivos y enfermos y tal, necesita 8, pero dice que no hace falta poner EPIs. ¿Qué os parece eso? Porque no puedo votar nadie aquí a esas horas. Aquí no puedo votar nadie. ¿Que no haya EPIs para la gente de las mesas? Que no haya EPIs para la gente de las mesas. ¿Qué quiere decir que no haya EPIs? Porque una cosa es un EPI, puede ser desde una mascarilla hasta el buzo. No. Se ha referido a los equipos que se usaron aquí de 7 a 8, que era el equipo, la EPI completa. El equipo de protección completo. Eso. Pues yo creo que eso alguien lo debe recurrir a la Junta Electoral para que eso no pueda ser así. Y si, es que vamos, es que eso, pero eso alguien debe hacerlo, porque claro, no puede, pero lo que pasa aquí es que no podemos dejar todo en manos de los ciudadanos. Aquí hay unos partidos que concurren a las elecciones, que tienen una responsabilidad, y que alguno de esos partidos, lo mismo que fueron corriendo a presentar una pedorra moción de censura que luego no llegó a ningún lado, deberían presentar un recurso en la Junta Electoral para decir que la gente no puede estar en las mesas electorales sin EPIs. Bueno, lo que sea. Ella ha dicho que se hará horario, como se hizo aquí en Cataluña, para la gente que está en cuarentena y o ha dado positivo, pero que usarán solo, que no van a facilitar el traje completo, sino que estarán con mascarilla, con guantes y tal, sin contacto. Como todo el día, pues eso es. Entonces, algún partido que concurre a estas elecciones debería velar por la seguridad de sus ciudadanos y poner una queja a la Junta Electoral. Bueno, ¿sabes por lo único que ha velado el señor Iglesias? ¿Qué? ¿Perdón? El señor Iglesias el martes que viene tiene que dejar su cargo de vicepresidente, ¿okay? El señor Iglesias lo que estaba velando era que ha estado hablando con sus abogados a lo largo de estos últimos días para ver si podía estirar y llegar hasta el día antes de que empiece la campaña electoral. Como ella. Como ella. A lo que le han dicho... Ya se fue con la campaña electoral.
A lo que le han dicho que no está permitido por un tema de algún artículo de la ley electoral, la cual no me ha dado tiempo. No, porque Pablo Iglesias era diputado en el Congreso, cosa que no era ella, y ya solo era ministro, pero no era diputado en el Congreso. No, él y el cargo es por el tema del cargo de la vicepresidencia o no sé qué historia, no me ha dado tiempo a buscar el artículo. Te doy los datos cuando quieras de vacunación. Pues venga, con eso acabamos el COVID y nos vamos para Madrid, corre. Venga, vale, doy las totales. Si alguien quiere de algún tipo de vacuna en concreto, los tengo desglosados. Vacunas distribuidas, 7.684.265 dosis, de las cuales solo se ha administrado el 83,4%, que son 6.409.196. Con pauta completa tenemos solo el 33,6% de las administradas, que hacen un bonito total de 2.151.000 aproximadamente, porque no he hecho bien la suma, creo. Pero ahí falta lo de AstraZeneca, ¿eh? Ah, por cierto, vuelve AstraZeneca, han dicho que lo van a estirar hasta los 65 años, y otro dato, la comunidad autónoma con peor índice de vacunación, que es la que está en 76%, sobre las dosis que les han distribuido, es Castilla y La Mancha. El resto de comunidades están en torno al 86, 88, 93, exceptuando Ceuta y Melilla, que están al 100%. Las comunidades y Madrid, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En Castilla y La Mancha y la Madrid. La vacunación está parada porque, como bien os comentaba, se han perdido 70.000 dosis. No sabemos dónde está. Por cierto, ¿alguien se ha enterado finalmente que se ha puesto el señor Putin? ¿Si la Sputnik o cuál? Se ha puesto una rusa, pero no sabemos cuál. Todavía se ha puesto una de Pfizer. El tío se ha quedado tan a gusto. De este hombre puede pegar cualquier cosa. Por ejemplo, para acabar el tema de la COVID, deciros que el Supremo confirma el cierre de Madrid para la Semana Santa. Bueno. Sí, pues acabo de oírla diciendo que ella no va a... Que a ella le importa un huevo el Supremo y que tal. Vale, tenemos dos preguntas para José Luis, de tu amigo Galo. Luis. Venga. José Luis, entonces, según tus argumentos, el PP en Madrid no va a ganar nada por culpa de su gestión, ¿no? No. Y la segunda pregunta, según lo que dices, Ayuso es mala, pero no hablas del ministro Illa ni de la incompetencia del presidente, se nota que te tira mucho el PSOE. No, si no lo oculta tampoco. Galo ha estado a mí. Galo, la acabamos de ver. Me habéis cortado antes porque iba a criticar al presidente. Presidente dale, 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 dale. Entonces, con respecto, yo te lo juro, no acabo de entender. Bueno, sí lo entiendo y luego lo explico. No acabo de entender por qué no pone freno a este irresponsable, a este insensato. Y yo creo que no le pone freno porque el gran pensador, ideólogo, gurú, que es Iván Redondo, le está diciendo, no, Pedro, déjala que se cueza en su salsa, déjala que se cueza en su salsa. Y yo digo, tan irresponsable es Isabel Díaz Ayuso como Pedro Sánchez por consentirla, porque al final los responsables de todo ese desaguisado son los ciudadanos, es la ciudadanía, que es la que se está infectando, la que está ingresando, la que está en la UCI y la que está muriendo. Entonces, a los dos, me meto con los dos. Y luego, lo que decía de que la gente le vota. Mira, un país que ve un programa basura con un 34% de sal, con picos de casi el 50%, pues es lógico que vote a gente como Isabel Díaz Ayuso. O sea, porque es un país, cuando yo decía, es que Cataluña necesita más psiquiatras y Madrid... Es que todo el país necesita más psiquiatras, porque es impensable. Yo no puedo entender que el cinturón rojo de Madrid, yo soy de Madrid y estoy orgulloso de serlo, que vote a esta tía. No lo puedo entender. Pues mira, hay una intervención en el chat que dice, de Paula, que dice, Ayuso a lo mejor, puede salir a la calle y le aplauden. Pedro Sánchez no se vacuna públicamente porque ya se ha vacunado. Esto no será lo que viene. Bueno, eso. Y luego, ¿tiene datos, tiene pruebas? Estoy hasta harto de... ¿Cómo que no? Pero la gente dice lo que le da la gana. Claro. Y luego dice en actividad que Pedro Sánchez le daba las gracias a Pablo Iglesias, que aquí se ha equivocado, a Pablo Iglesias, por cómo gestionó los geriátricos en pandemia. Ja, 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 se pitó a rayo. Ah. Sí, creo que sí. Sí, le dio las gracias. Eso lo dijo. Tiene razón, actividad.
Madre mía, o sea que, y luego ahora Paula dice, ya quisierais vosotros tener una presidenta como Ayuso. Pues ¿a quién se refiere a vosotros? No hay nadie de Madrid aquí en esta sala ahora mismo, que viva. Mira, José Luis, hacemos un trato. Yo te mando a Barbón y que venga Ayuso a Asturias, ¿vale? No, no, claro, dame caso, no. Bueno, hablando de Madrid, vamos para Madrid porque hoy tenemos novedades en Madrid. Ya tenemos la número 2 del PSOE y la número 2 de Podemos. La número 2 del PSOE es Ayal, ay, mira, perdón, ¿eh? Ayal Jalout, que no sé. La Kamala Harris de España. Pues prefiero que no, ¿sabes? Porque yo Kamala Harris no le tengo ningún tipo de fe, ¿sabes lo que te quiero decir? Y pero es menos mediática que la número 2 de Podemos, que es Beatriz Gimeno, hasta ahora la directora del Instituto de la Mujer. No sé si alguien conoce. ¿Tú, José Luis, conoces a Hannah Hallow? Sí. Ah, pues cuéntanos. No, pues que la llama la Kamala Harris de Madrid en este caso. Yo creo que la jugada, no sé si será así o no, la jugada es que si al final, como predicen algunas encuestas, el amigo Gabilondo no es capaz de gobernar, de coger el gobierno y se queda en la oposición, es ir, digamos, fogueando, ir... O sea, es la apuesta de futuro. A esta compañera para que en el 2023 sea la candidata y sea la próxima presidenta de Madrid. Bueno, a mí, yo no, la verdad es que no la conozco, no la he seguido, pero no me parece mal. Muy válida, muy válida. Mira, decías tú la Beatriz Gimeno, ¿no? Sí, Beatriz Gimeno estaba en el... Tengo Jesús Santos, Beatriz Gimeno, Serra y Julio Rodríguez, que es el del GEMAT, acompañarán a Iglesias en la candidatura de Madrid. Sí, pero la Isa Serra tiene un problema porque está a punto de ser inhabilitada, ¿eh? Sí. La Isa Serra tiene un problemita, ¿eh? Entonces, bueno, la llevarán ahí, pero la van a inhabilitar. Entonces, le pasa como a Laura Borràs en Cataluña, que la van también antes de que acabe la legislatura, muy probablemente. Sí, pero bueno, a Laura no, Borràs, no la iban a bloquear, como digo yo, a proteger. Sí. Sí, pero yo creo que eso no va a pasar, o sea, eso es inconstitucional. No es legal. No es legal lo que han hecho, entonces, bueno, pues no sé, pues aquí se va viendo. Lo que no sabemos todavía, por ejemplo, en la es quién va de número 2 de Ayuso. Tony Cantó. No, que Tony Cantó le han hecho la oferta para ir a Supervivientes, tío. Es broma. Creo que Jiménez Los Santos. Creo que Jiménez Tiene que estar por Es linda. Jiménez Los Santos. ¿Qué dices? ¿Lo dices en serio? Anda ya. Sí, Almeida estaba de último de lista. Pero hombre, Almeida es alcalde, ¿qué coño se va a ir a... Perdóname, te pasas en el... Que sí, de último va, porque el último siempre es un número de honor, aquello, una cosa, un reconocimiento, pero hombre, no va a ir de diputado mi amigo el carapo. No, hombre, no, pero espérate, Almeida es el número 2, o sea, el último. El número 2, queremos saber. Lo estoy buscando, Que no joda, que no es Jiménez Los Santos. ¿Y quién nos queda? Ah, pues el número 2 de la Monasterio, claro, el de Vox. Que es una broma, que Jiménez Los Santos. Ya lo sé que no es, pero ¿quién será el número 2 de Vox? Tampoco lo sabemos. Y tampoco sabemos quién es el número 2 de Ciudadanos. Que a mí me gusta, tengo que decir que a mí me gusta el candidato que ha buscado Ciudadanos. A mí en el mundo este me parece un tío bastante serio. Y mira que a mí no me gusta nada de lo que tiene Ciudadanos, ¿eh? ¿Puede salvarles el 5%? Yo creo que sí. Entrar, yo creo que sí. Puede decidir sí. Qué presidente, ¿eh? Yo porque creo que lo del mundo va es... con 7, entraría con 7, igual Ayuso no le da con Vox, ¿eh? Sí, sí, no, la clave va a ser este hombre, y yo creo que es un buen candidato, elegido muy bien, porque no está chicharrado. O sea, este tío... Pero tiene... como que José Luis, ojo... que como Ciudadanos le dé la Comunidad de Madrid al PSOE, Ciudadanos en las próximas elecciones, suicidio político. Bueno, para eso queda mucho y esto ya vemos cómo va el rollo. Mira, lo que no va a consentir los Ciudadanos... Mira, yo lo peor de Madrid no es que esta señora, que en fin, tiene sus cosas, pero a mí lo que me jode es que ponga en peligro la vida de los demás, en ese caso los madrileños. Esta señora... va a pactar con Vox y va a posibilitar que Vox entre en un gobierno autonómico, que sería la cuestión más dramática para vivir en este país
de los últimos 40 años. O sea, que Vox entre en el gobierno de Madrid es una situación de tal gravedad, es que Europa nos mirará diciendo, bueno, estos son los del tercer mundo, claro, esta gente. O sea, es terrible que pueda entrar como gobierno en la comunidad. Una comunidad pues alemana. Si ya estaba, pero José Luis, si ya está, si ya está en la comunidad de Andalucía en el gobierno, de facto. No, si está en el gobierno. No está en el gobierno, pero tiene que dar su. Ya sí, pero tío. El alcalde en Madrid. Pero sin sus votos, no pirula, por favor. Pero por ejemplo, en Madrid, en Madrid está en una alcaldía como sabe Villacís. No, tampoco. No. Villacís es de Ciudadanos. Ah, bueno, mira. Eso, bueno, perdón. Ministerio. Que no. No hay ninguno en estos momentos que esté en el gobierno. Pero, José Luis, yo te digo una da cosa. Da de tiempo a España. Yo te doy, te digo una cosa. Como se dio una oportunidad a Podemos, como se dio una oportunidad a Ciudadanos, como se dio una oportunidad al PP, yo a mí me gusta un poco de variedad. Porque a mí me gusta dar oportunidad a todos los partidos a ver cómo lo hacen. No. Porque es muy fácil. Y yo lo sé, por ejemplo. Es muy fácil criticar sin haber gobernado. ¿Vale? A mí me gustaría ver a mucha gente que habla, pero nunca ha pisado, como digo yo, un despacho. A mí me gustaría ver a esa gente estar allí. Es que entonces, el tema de Vox es un tema emblemático. O sea, realmente no sería tanto... A mí me dices, en un pueblo de la comarca de no sé dónde, en Guadalajara, y digo, pues vale. Pero Vox en la Comunidad Autónoma de Madrid sería la peor noticia que podía tener este país en los últimos 20 años. No le va a hacer falta. Horrible. O a lo mejor lo hace bien. No le va a hacer falta, José Luis. Ya lo verás. Pero me gusta mucho este tema. Por la noticia que ha salido hoy de esto de Vox y tal. Y como José Luis conoce a la principal implicada, pues se lo voy a pasar. Europa Press. El Partido Feminista y Vox se unen contra la ley trans. Y aquí está Lidia Falcón. ¡Oh, Lidia! Yo he flipado, o sea... Quiero que me lo diga José Luis, porque yo sé que conoce a Lidia. ¿Qué te parece el panorama? José Luis, se nos va. José Luis, reacciona. Mira, me dicen ahora que la número 2 del PP va a ser Ana Pastor. Ya, pero no te estábamos preguntando por eso. No, yo estoy en contra de la ley trans, tal y como está. Yo también, pero hace falta decir con Vox para eso. Pero claro... Sí, pero verle a la señora que conozco, porque así sí que la conozco bien. Claro. Ella estaba en el PC, yo estaba en el PC, cuando lo del atentado de la cafetería Rolando en Madrid, a lo de la Dirección General de Seguridad, y nos puso a los comunistas en una situación, ella y su señor Alfonso Sastre, nos puso en una situación durísima, o sea, muy dura. O sea, que yo... Esa señora, pocas cosas con ella. Bueno, quiero comentar, no por el chisme, sino por lo que ha significado, desde luego, el evento televisivo de lo que va de año. No quiero yo hablar de Rocito, ¿vale? Pero quiero hablar de lo que ha supuesto, no sé si estáis al caso los cuatro, supongo que sí, del documental de Rocío Carrasco, en el que ha explicado ahora el tema de que era una víctima de violencia machista. Bueno, yo no quiero, evidentemente, no voy a hablar del tema de la violencia machista. Lo que quiero es que podamos hablar, y también sobre todo a la audiencia que nos está viendo, ¿no? Si creéis que un testimonio así, explicado de esta manera, ayuda a la sensibilización contra la violencia machista, frivoliza, qué tratamiento se le está dando a la víctima... Segundo, a ver, hay mucha gente que lo escucha y yo estoy segura que alguna señora que lo ha escuchado se sintió identificada y en algo, en alguna cosa tiene que ser. Pero que sea Telecinco, ni más ni menos que Telecinco, quien saque este asunto y la consecuencia que ha sido despedir al tío ipso facto después de que lleva años ahí en ese canal y que si creéis que podrá tener algún tipo de consecuencia legal, me refiero a una querella por parte de Antonio David Flores. Yo creo que sí, sinceramente. Además es que luego salió Irene Montero y Adriana Lastra. Bueno, fuera de cagarse. Yo creo que... eso fue lo más puto que, de todo, fue eso. Es que vamos a... Es que yo no entiendo, estamos en... Dentro de poco, para poder ver a una sesión plenaria, vamos a tener que poner este tipo de programas. Y que, bueno, ya lo estamos viendo en el Parlamento, como se atacan, que parece de circo. Entonces yo creo que cualquier día tengamos que poner estos tipos de programa para poder ver este tipo de política.
Pero que esta señora, después de tantos años, saliera contando esto y demás, mira, pa' acá. El tema del dinero es muy jugoso. ¿Cuánto cobró esta señora por todo esto? Bueno, pero eso no la hace menos víctima. No. Yo ahora voy a dar el dato objetivo, sin entrar a valorar ni el testimonio, ni de si ha pasado, no ha pasado o dejó. Entre otras cosas porque a mí los juzgados estos de Twitter, Facebook y Teles, no, aquí no somos ninguno ni juez, ni tenemos las pruebas ni tal. Tenemos el testimonio de una persona. Datos objetivos. El que sí fue condenado por violencia Fidel al día por violencia hacia su niñera. Segundo dato objetivo. Pero no era violencia de género, tía. No, no. Se habló condenado, ¿ok? Las causas, todas las causas que hay contra el señor Antonio David Flores, de momento están sobreseídas. Es la que sí está condenada. Pues de ahí es la querella que digo que puede poner. La que sí, la que hay sí. Hay una en suspenso. Está sobreseída. La que sí ha sido condenada por violencia dentro del ámbito doméstico fue su hija Rocío Flores Carrasco contra su madre Rocío Carrasco Jurado. ¿Ok? Y al revés. No, solo está condenada. No, la Rocío no está condenada. Yo me tomo la molestia de buscar, como antes comentábamos antes de entrar en antena, los cortes. Esta señora va a cobrar la friolera de 1 millón de euros, es decir, 200.000 euros por programa, y pusieron como condición, que es el 1 millón de euros que debe Hacienda, por si alguien no lo sabe, y pusieron como condición ella y su marido que se despidiera automáticamente el señor Antonio David Flores. El abogado del señor Flores hoy en Twitter ya ha dicho que va a demandar. Yo le he preguntado si también el despido y me ha contestado muy amablemente que también, que va a demandar tanto el despido como una serie de cosas que se han... Bueno, el despido es improcedente total, pero le pagarán su indemnización y adiós Madrid y se acabó. ¿Qué no me parece bien y por qué creo que se frivoliza? En su momento me pareció que mercantilizar, por ejemplo, el cáncer, como hizo la señora Teresa Campos, no ayuda. O sea, yo considero que mercantilizar, o sea, explicar esto por 1 millón de euros, mucha gente se puede sentir identificada y estamos hablando de un tema muy serio. De un tema muy serio que pasó hace 20 años. ¿Pero y qué pasa? ¿Pasó? Entonces, si de verdad lo que quieres es ayudar, como, y lo he puesto en alguna red social, tú coges ese 1 millón de euros y lo donas. ¿Cuántas asociaciones no hay para... ¿Pero por qué? ¿Pero por qué el dinero es determinante en lo que sea víctima de violencia o no? Es que no entiendo que el dinero sea determinante en el asunto. No, yo no hablo que sea determinante o no. Hablo que no creo que sea la manera de ayudar a otras víctimas, ¿ok? Al ser hecho programas, se hizo una serie que yo creo que algún capítulo has visto, donde se narraban en persona, creo que lo emitió Cuatro el programa, y eran testimonios reales de mujeres maltratadas contadas desde su experiencia y sus familiares. Esa gente no cobró. Pero ¿por qué está mal que cobres? No entiendo. Porque cuando cobras tanto dinero... ¿Qué? ¿Es mentira lo que dices? No tiene por qué ser todo, ¿verdad? Hay datos que no son verdad, que ya ha dado Nuri. Yo te puedo dar... ¿Cuál? Pero lo que es jodido es que siempre pongamos a la víctima en tela de juicio porque sí. Porque cobra, porque hace mucho. Yo, por ejemplo, esta mañana he escuchado a la Rosa Villacastín decir... ¿Y por qué no había denunciado antes? Que es el mismo puto comentario que hace todo el mundo en los juzgados de violencia. Lo que yo me... Ahora te doy la palabra, José Luis. Lo que yo me refiero es, a mí, que Telecinco no me gusta, que no veo ninguno de sus puñeteros programas, que me parece una cadena mierdera, pero entiendo que el programa que tú comentas, Emma, llegó a X personas. Esto lo vieron 10 millones de personas. ¿Pero lo vieron porque se sintieron identificados o porque... Cada uno lo vio por lo que quiso. El caso es que el mensaje de la violencia machista llegó a 10 millones de personas. José Luis, ¿sí? No, mira, precisamente ayer daban un dato de que, según las estadísticas, dicen que al menos el 60% de las mujeres españolas han sufrido maltrato. ¿De alguna manera o de otra? Seguro. Por lo tanto, el 60% de los hombres españoles, hemos, y yo me incluyo como hombre, no porque sea maltratador, pero me incluyo como hombre, hemos maltratado en algún momento de nuestra vida a una. Ese es un dato incuestionable. Segunda cuestión. Yo siempre he pensado que, efectivamente, no ahora, de antes, que yo conocía la historia, que efectivamente el Antonio David había maltratado. No sé si físicamente, pero por lo menos psicológicamente, a esta mujer, ¿no? Pero eso no excluye que yo pueda opinar sobre el resto de los temas con absoluta libertad.
Yo que estoy escribiendo un artículo sobre eso, he dejado de escribirlo porque me da miedo lanzarlo. Porque en este momento hay una ola, un tsunami, digamos, contra Antonio David y contra todo lo que sea defender a Antonio David. Y eso a mí me da muchísimo miedo. Y vuelvo a decir, dejando claro que yo creo que efectivamente es una persona maltratada. Ahora, solo Todos teníamos ese run-run. Solo maltratada por él. Bueno, eso es otra historia. Porque una mujer maltratada, y yo me conozco muy bien el caso, porque yo estuve 28 años de matrimonio con una persona que era psicoanalista lacaniana, y estuvieron trabajando en la casa de acogida de Pamplona, y se hicieron un libro y un estudio y tal, decía, una mujer maltratada, lo normal es que sea varias veces, o sea, que sean diferentes parejas. O sea, que al final reciba el maltrato no una vez, sino varias veces. Igual que un hombre maltratador, lo normal es que sea varias veces. Y por varias cosas, porque en este caso es maltratada por su hija también. Claro, pero yo hago dos preguntas. ¿Ella solo por él o sigue siendo? O sea, o el suicidio tiene que ver con cosas que pasaron después también. Sí, efectivamente. Y segunda pregunta. Habría que preguntarle a Olga, la mujer de Antonio David. Oye, ¿por qué? ¿Tú has detectado signos de que esta persona en esos 12 o 14 años que lleva de matrimonio, bueno, de pareja, sea maltratador? ¿Eso qué pregunta es? Te puede decir que no. ¿Y eso qué? Porque te puede decir que no y dentro de 5 años decirte que sí lo era. Porque la media de denunciar un maltrato eso es de 10 a 15 años. José Luis, ¿qué va, hombre? ¿Qué va? La media de denuncia de un maltratador son de 10 a 15 años de una mujer que sufrió violencia machista. ¿Vale? Es así. Porque si no, no estás con el tío. Disimulan fuera. ¿Qué? Fuera disimulan, pero dentro no. Pero es igual, pero tú excusas esos comportamientos y a cualquiera que te pregunte le dices que no. Eso es de libro de violencia machista. Nuria, ¿te puedo hacer una pregunta? Tú que estás metida más que yo. ¿Se dan órdenes de protección? No. ¿Sin sentencia? No, claro, hombre, por supuesto. A ver, la orden de protección es un procedimiento de juicio rápido aparte del juicio de violencia machista. Cuando tú tienes un tema de juicio de violencia machista, haces una vistilla del artículo 544, ¿vale? Que es el que da la orden de protección o no, pero eso no es la sentencia de violencia machista. Puede haber órdenes, de hecho, las órdenes de protección son antes de que haya una sentencia, que la sentencia lo que hace es seguir con la orden de protección, además de la pena del maltrato. Vale, entonces, si no hay ninguna causa contra él, todas están sobreseídas o tal, ¿ella puede haber entrado en el programa de protección y haber tenido órdenes de alejamiento? No consta ninguna. Si no consta, no tenía órdenes de alejamiento. Pues ella podía haberlas pedido y se la han denegado. Ya te doy un dato en el que miente. Ella dice que ha estado metida en el programa de protección. Puede que haya tenido orden de alejamiento y que luego se haya sobreseído y ya está. Puede que las haya tenido, claro que sí. Vale. Porque son procedimientos diferentes. A lo que habla José Luis, según se leía en uno de los extractos que cuelgan del informe psiquiátrico-psicológico, también venía dado su enfermedad por la amplia exposición a los medios de comunicación de su vida. Claro. Y quiero decir con esto, ella nace en la familia que nace, esto ella no lo elige. Con sus ventajas y sus desventajas, porque también, ¿sabes? Ella en un momento dado también decide alejarse de este mundo, como han hecho otras muchas. Sin irme más lejos, la que más me viene a la mente es Chabeli Iglesias Presley. ¿Chabeli? ¿Ok? Sí, todos sabemos quién es Chabeli. El tema es que ella lo que alega ahora es que durante 17 años él ha seguido hablando de ella. ¿Por qué hasta ahora esto? No te hablo del maltrato que haya podido sufrir dentro del ámbito de la pareja, dentro del ámbito. Pero eso ya no entra en un tema de delito penal. Eso no es ningún delito. O sea, eso es lo que será una demanda civil. Eso es lo que reclama. Claro, pero lo reclamará civilmente. Ella no puede ponerle ninguna demanda porque el tío ya está hablando de ella. Entonces, ¿cómo le puede poner una demanda por hechos ocurridos hace 20 años? Pregunto. Porque estarían presos. No, yo no he dicho que le vaya a poner una demanda por hechos ocurridos hace 20 años. Ella lo que ha dicho es que los procedimientos que tiene abiertos y lo que ha pasado con ellos. Y uno no está cerrado, está en suspenso. Que no está cerrado, está suspendido.
Entonces, ahí hay hechos que se tienen que dirimir. Pero es igual, yo no, o sea, no, lo que sea, o sea, lo que diga el juez, yo tengo experiencia suficiente para decirte que lo que diga el juez puede tener algo que ver con la realidad o no. En los temas de maltrato, ¿eh? Tienes el micro silenciado. José Luis, tienes el ahora. Ella ha querido el juicio mediático. Claro. Y la sentencia de telediario. O sea, claro. No quiere un juicio. Ella quiere lo que ha hecho. Y luego, claro. Claro, pero mi pregunta era: ¿eso, aunque sea así, X, no sé qué, puede ayudar a alguien o no? No, mira, por ejemplo, un comentario que tenemos de Natividad dice que Rocío Carrasco, que los juzgados, que no le fue bien, y está probando en la tele. Es decir, que la televisión juega a su favor y que lo va a conseguir. De hecho, lo ha conseguido. ¿Pero es maltrato lo que le están haciendo a Antonio David y a su familia ahora? No, ¿por qué? ¿Por qué? No. Lo han despedido. No digo, ¿sí? Y él puede querellarse contra Rocío Carrasco si considera que está diciendo algo que no es verdad. ¿No es maltrato que le echen del trabajo? Que ahora claro, despido en cualquier caso. Habrá que ver también el despido, porque lo despide. Habrá que ver también el del motivo del... Porque es una condición que ellos ponen. Entonces, la condición que pone ella para hacer el programa, aparte de la pasta, pide que se le despida. Al día siguiente, por lo que yo he leído en varios medios y han dicho periodistas, compañeros de programa de Antonio David, el tío llega a trabajar y le dicen que... Claro, pero eso, o sea, es un despido. Eso todos sabemos lo que es. A esta casa le ha gustado más tener esos 10 millones de espectadores que a esta persona, es decir... ¡Ojo! No, no, la audiencia que y la pasta que eso genera, o sea, por supuesto, o sea, no puedes tener ninguna duda. Son cinco, ¿eh? Claro, más, o sea, tú sabes cinco. La de dinero, y aquí quería yo ir, que le genera a la productora, a la fábrica de la tele y a Telecinco esta historia. O sea, déjate tú, lo que se lleva Rocío es pecata minuta, José Luis, que tienes el micro apagado, es pecata minuta con lo que se va a llevar la productora y la cadena, que es ahí donde yo quiero llegar. Eso sí es mercantilizar el asunto. Que tienes el porque niño, el micro... Espérate, José Luis, que tiene el micro apagado. José Gerardo, di. Luego harán un especial de la vuelta de Antonio David. Ahí está, claro. Pero escucha, es que no se te cuenta que esta cadena se retroalimenta siempre con lo mismo. Es decir, lo que pase en el programa de la tarde va a ser para por la mañana. Pues ayer hemos visto no sé qué más. Y ahora se está retroalimentando con esta noticia. Porque bueno, hoy yo cuando llego a casa a las 8 de la tarde... Pero un 34% de SARE. Sí, sí, un 34% increíble. De SARE. Con un pico del 50%. Sí, sí, sí. Porque sí, los españoles no nos olvidemos son de eso. Muy cotillas. Les gusta el morbo. Pero la pregunta clave es la que hace Monse. ¿Ha sido Monse? Sí, ha sido Monse en el chat. La pregunta clave es, ¿habría contado lo mismo sin cobrar? La respuesta es no. Lo ha hecho por la pasta. Bueno, ¿y qué pero pasa? Es su vida, puede hacer lo que le dé la gana. Estoy de acuerdo con Nuria, eso no excluye la posibilidad. Eso no excluye que sea maltratada. Ella puede escribirlo, mandarlo cuando quiera. Pero y si lo ha... Hombre, por supuesto. Pero vamos a ver, a mí lo que me parece demencial ya no es eso. Es que el señor Jorge Javier Vázquez se tire las manos a la cabeza cuando este mismo señor ya está riendo del acoso barra abuso que hubo en un programa que él presentaba. Bueno, es que pero mira, la Nevenka Fernández han sacado un reportaje el otro día, según que comentó Nuria, y yo también lo he visto ya, que todo el mundo debiera haber visto. Y lo ha visto el 2% de la población. Y en cambio esto lo ha visto el 50%. Porque somos un país enfermo, una sociedad enferma. Enferma. Que he visto de las 4 horas en 30 minutos los extractos que consideraba que debía de ver para poder hablar del tema. Pues yo no he visto ni medio segundo del asunto. Y además tengo que decir que a mí Rocío Carrasco es un personaje que no me cae bien. Pero pues, entiendo, entiendo. No, es que no lo quiero ver porque no me hace falta verlo. O sea, lo que me quiero es ver una composición del lugar, de lo que, sobre pues todo, del tratamiento de las cadenas que le dan. O sea, de cómo alguien puede ganar tanta pasta con este asunto, y no me refiero a ella, ¿eh? Me refiero a la cadena, a la productora, pues de la mandaca. Que yo viéndolo, y a lo mejor esto suena un poco cruel, yo viéndolo lo veo una interpretación que no estoy diciendo que los hechos no se hayan dado, pero muy sobreactuado. Bueno, vamos a ver,
vamos a ver, la familia entera, Rocío, o sea, Jurado Carrasco, ya tenía un historial de no estar muy finos, perdón que lo diga así. O sea, ni Rocío Jurado estaba muy fina, ni Carrasco estaba muy fino, ¿para qué vamos a hablar de Raquel Mosquera? Y luego del Agustito, del Ortega Caro, quiero decir. O sea, el entorno ya era un poco rarete. Entonces, todo ayuda, todo es así. Bueno, chicos, nos tenemos que ir. Nos vemos aquí el día a hablar del cotilleo. Un segundito, un dato de última. Que, bueno, sabéis que hoy sigue el juicio por la caja B del Partido Popular. Y hoy hemos tenido la comparecencia de Cospedal, Arenas y Álvarez Cascos. Que de los tres, todos niegan que hubiera caja B. Aquí nadie se ha llevado mi URL. Aquí nadie se ha llevado mi URL. La semana que viene hablaremos del tema de los indultos, que no se me ha olvidado. Familia, nos la volcamos. Y la amnistía, hija. Que sí, la semana que viene, que se nos ha ido con la Rocío, niña. ¡Adiós! Hasta la semana que viene, familia.